Teresa, hermana, tu hijo Guille quiere hablar contigo. ¿Estás aquí? Hermana, si eres tú, apaga la vela. Hermana, si estás aquí, manifiéstate. Guille, no está funcionando. Necesito hablar con ella, ¿sí? Intentemos una vez más. Por hoy ya fue todo, Guille. Ya Gabriel va a llegar y ya sabes que no le gustan estas cosas. Oye, lo intentamos mañana, ¿sí? Ok. Hermana, ¿eres tú? No puedo creerlo. Tengo tantas cosas que decirte. Con el tiempo, algunos lugares de la ciudad han creado su propia historia. Mitos, leyendas construidas sobre sucesos extraños que suelen exagerarse. Pero ten mucho cuidado, porque algunas de esas leyendas encierran oscuros secretos. Podrían ser más reales de lo que pensamos. O por lo menos eso es lo que la gente cuenta. ¡No le hagas caso! ¡Padre nuestro que estás en el cielo! ¡Esto es imposible! ¡Gabriel, esto es imposible! ¡No, venga aquí! ¡Ya no se puede! ¡Gabriel! Cada vez peor. ¿Qué está pasando, padre? Es la tercera vez que lo hacemos. Y no mejorará. Tenemos pruebas suficientes de que los exorcismos ya no funcionan. Enviaremos el video al Vaticano y ya sabrán qué hacer con los rasgos de un caso fallido. No, no, ¿qué está diciendo? Ayúdela, por favor, es mi esposa. Se lo ruego. Gabriel. Yo sé cuando el diablo nos ha aventajado. Lo único que podemos hacer es ayudarla a partir del mundo terrenal. Salvar lo que nos queda de su alma. Terminemos con esto. Si la amas, haz lo que tienes que hacer. Aunque eso signifique que no la vas a volver a ver. Haré lo que tenga que hacer, padre.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enciende la cámara. ¡Aprieta más las cuerdas! ¡Ella le gusta estar atada! Dios te ordena callar, criatura blasfema. Señor misericordioso, manda en el cielo como en la tierra. Padre nuestro que estás en el cielo, ¡no blasfemes! En el nombre del Creador, libera a esta hija de Dios. ¡Mi amor, ayúdame! ¡Gabriel, me está llamando! No la escuches. Al diablo miente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Omnis Phalakia, libéranos. ¡Domínate! ¡Exorcízame! Omnis Inmundo Spiritus. ¡Ella es mía! Omnis satánica potestas, infernales de adversar, omnis legio. ¡Cállate, maldito! ¡No! ¡Déjala! 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 ¡No te acerques! ¡Déjala! ¡Déjala! ¡Te dije que pensaras mejor! En el nombre de Dios te ordeno que dejes de sacarte. ¡Dios! ¡No! ¡Tu Dios está muerto! Regresa. No te acerques, Gabriel. No lo escuches. Mi amor, soy yo. ¿Flor? ¡No! 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 ¡Aléjate, Satanás! Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios, cuida con tu manto sagrado el alma de tu hija Florencia. ¡Gabriel! ¡Por favor! No lo escuches. ¡Sáchame! ¡Dice que me va a matar si me dejas encerrada! ¡No vuelvas a caer en su juego, Gabriel! ¡Vamos! ¡Ella va a sufrir! ¡Gabriel! ¡Me quema! ¡Vas a dejarla sufrir, cobarde! ¡Cobarde! ¡Ay! ¡Te lo suplico, mi amor! ¡Regresa! ¡Gabriel! ¡Gabriel, regresa! ¡Vámonos! ¡No! ¡Vámonos, por favor! ¡No puedo dejarla sola! ¡No puedes dejarla así! ¡Ya no hay nada que hacer! ¡Ella va a sufrir! ¡Va a sufrir! ¡Gabriel! ¡Me quema! Oh.
Tía. Necesito descubrir qué está pasando. Necesito que regreses. Tengo que contactar a mi mamá. No hay muy buena señal. ¿Estás seguro que quieres entrar? La gente dice que en esta casa hay fantasmas, que es como un portal. Tal vez es la manera de contactar con mi mamá. Y no sé. Así saber qué está pasando. Bueno, qué obsesión con lo paranormal y lo de tu mamá. Perdón. Guille, espérame. Amor, te estoy hablando. Está bien, ¿sí? Si no quieres ir, quédate. Yo voy solo. No tienes que pensar igual que yo, ¿sí? Mira, no es eso. Es que no podemos... No pude despedirme de mi mamá. Si me dicen que tengo que subir el Everest para decirle que le extraño, lo voy a hacer, ¿ok? Entiendo, solo... Mira, no quiero que te pase nada. Todos hablan de los gritos que se escuchan. Que la casa es como si estuviera maldita. Pero la neta, nadie sabe qué hay adentro. Bueno, entonces decidiste. ¿Quieres ir conmigo o no? Voy contigo. Eso. Sabía que podía contar contigo. Ven. Aquí hay alguien adentro. Alguien nos estaba viendo en esa ventana, te lo juro. Ahí. Ten cuidado. Pues yo no veo a nadie. No sé, tal vez fue una sombra. Ven, vamos a entrar por la cocina. ¿Cómo sabes dónde está la cocina? ¿Ya habías venido? Obvio no, pero seguro debe estar por allá. Ven. Florencia. Florencia. Mi amor. Dios santo. Ayuda, por favor, a sanar a este siervo tuyo. Danos tu perdón por haber terminado con la vida de Florencia. Permítenos darle a ella santa sepultura, mientras tú mantienes al ser de las tinieblas enterrado. Debe ser por acá. ¿Y por dónde entramos? ¿Confías en mí? Si no confiara en ti, no estaría aquí. El diablo sigue entre nosotros.
Gabriel. Gabriel, despierta. El diablo no se ha ido. El diablo no ha muerto. Sigue con nosotros. Gabriel. Gabriel, ¿le aplicaste el veneno a Florencia? ¿Le aplicaste el veneno a Florencia? Era un sedante. Ay, Dios mío. Ah, te suplico que nadie encuentre a Florencia. Ven, salta. Sí. Guille, mira. ¿Crees que eso sea sangre? Espero que no sea mi tía. ¿Qué? Nada. ¡Flor! Mi amor. Ya te dije que no leas esas cosas. Pueden atraer malas energías. Y yo ya te dije que lo estoy haciendo para ayudar a Quique. Es que necesita comunicarse con su mamá. Y la próxima vez, tiene que funcionar. Yo considero que no debería molestar a los muertos. Deberían dejarlos descansar. De hecho, ya llevas varios días despertándote en medio de la noche, gritando. Luego soy yo el que sufre eso, mi amor. Mira nada más el tamaño de ojeras que traigo. Ayer estabas en el medio de la noche, sola, hablando. Y todo esto de que dices que estás tratando de comunicarte con tu hermana, ¿no? Florencia, ¿qué haces? Mi amor. Mi amor. Vas a morir. ¿Qué haces? Bebé, ¿qué haces, mi amor? Flor. Mi amor. Mi amor. Mi vida. ¿Qué me está pasando? No te incorpores. Por suerte la fiebre ya aminoró. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste, Gabriel?
¿Qué hiciste? ¿Qué pasó, padre? No me mientas una vez más. Las huellas del diablo son imposibles de borrar. Gabriel, me prometiste que si el exorcismo ya no funcionaba, ibas a terminar con la vida de Florencia. Ayudarla a liberarse del sufrimiento por el cual está pasando. Tú y yo teníamos un trato, Gabriel. Todos los tratos están hechos para romperse, padre. ¿No te das cuenta, Gabriel, que al hacer eso estás comprometiendo aún más su alma? Libérala. No. No puedo dejarla ir, padre. Yo la amo. Gabriel. Florencia ya se fue. Ese cuerpo que está ahí ya no es ella. Florencia ya no está. Sí está. Está en la casa. Y está a punto de despertar. ¿Qué fue eso? Es una casa muy vieja. ¿Sí? Fue el piso de madera. Ven, dame las manos si no, no funciona. ¿Mamá? Soy yo. Guille. Necesito saber si estás aquí. Si estás aquí, dame una señal. No se oye nada. Shh. Mamá. Necesito hablar contigo. Por favor, dame una señal. ¿Estás aquí? Golpea dos veces. Tía. Guille, vámonos, por favor. No, 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 está funcionando, ¿sí? Aquí puedo comunicarme con ella. ¿Y si no es tu mamá? ¿Y si es otro fantasma o algo peor? No lo arruines. ¿Sí? Por favor, responde. Golpea dos veces para sí, golpea una vez para no. Necesito hablar contigo, ¿sí? No sé por qué desapareciste. ¿Puedes explicarme cómo sucedió? ¿Estás arriba? ¿Estás abajo? Funcionó, mi amor. ¿Aquí está? Estás loco, yo ya me voy. No, no, no. Entonces aguántame, ¿sí? Necesito hablar con Florencia. ¿Florencia? Creí que tu mamá se llamaba Teresa. Eso dije, ¿sí? Necesito saber si mi mamá está aquí. Necesito pedirle perdón. ¿Perdón? No tardo, ¿sí? Te lo prometo. Cualquier cosa, márcame, ¿sí? ¿Tía? No sé qué te pasó. Gabriel me dijo que desapareciste, pero yo no le creo. Tú no harías eso, ¿verdad? ¿Tía? Sigo necesitando de tu ayuda. Necesito que me ayudes a contactar a mi mamá. Necesito pedirle perdón. Decirle que lo que pasó fue un accidente. ¿Puedes decírselo? ¿Qué es esto?
Amor, ¿eres tú? Amor. Cumpleaños, Florencia. Florencia. Omnis, Falakie, libéranos, Dominatis. Exorcizamos, you Omnis Inmundus, Spiritus Infernalis Adversari. Omnis le... ¿Guille? Hija, ¿qué te hicieron? Emma, esta señora es mi tía. Esta es su casa. Algo horrible le pasó. Tenemos que irnos de aquí ya. ¿Sí? ¡Suéltame! Gabriel, entiende, por favor, que Florencia ya no aguanta otro exorcismo. Gracias por sus servicios, padre. Pero de ahora en adelante, yo me voy a encargar de mis asuntos. ¿Cómo? ¿Drogándola todos los días para poder disfrutarla solamente un par de horas? No seas egoísta, por favor. Florencia está sufriendo. ¿Egoísta? ¿Tú crees que yo no sufro en inyectarle sedantes a mi esposa? Es lo único que la controla. Gabriel, te lo suplico. Gracias por sus servicios, padre. Encontraremos un sacerdote con más fe que usted. Gabriel, por favor, estás jugando con el diablo. No sigas, por favor. ¡Guille! ¡Guille, sácame de aquí, por favor! ¿Guille? ¿Eres tú? ¡Guille no está aquí! Vuelo tu miedo.
Me equivoqué, sí. Mi tía está en la casa. Intentó matarme. Emma es un peligro. ¿Amor? Mi amor, no estés jugando, ¿sí? ¡Guilla! ¡Ya, tía, ya! ¡Él mató a su madre! ¡Ya, tía! ¿Qué haces ahí adentro? Tienes que salir ahora mismo. Mi esposa está poseída. Es muy peligrosa. Puede despertar en cualquier momento. ¡Ya, ya, despierta! Por favor, sáqueme de aquí. Ya voy. Voy a ayudarte. Lo sé, pero ella no lo hace a propósito. Algo la controla. No se le acerque. ¿Verdad que tú no me harías daño, amor? Dile. Buscaremos nuevas alternativas. Un sacerdote nuevo que te alivie. Volveremos a estar juntos. Amor, sácame de aquí. Ya no quiero estar en este lugar. Vámonos. No le crea. Vámonos, vamos. ¡Nunca confíes en el diablo! ¡Sigue esto! Sí. ¿La maté? Maté a mi tía. ¿Por qué no me dijiste que esta casa era de tu familia? Perdón. Necesitaba una persona para hacer la sesión. Siempre la hacía con mi tía. Perdóname, ¿sí? Creí que podía hacerlo solo. Yo solamente quería contactar a mi mamá y saber qué estaba pasando con mi tía. Todo esto es culpa mía. Ella dijo que tú mataste a tu mamá. Un accidente, ¿sí? Un momento de enojo. La empujé y cayó por las escaleras. No debiste matarla. Fue un accidente. Hablo de tu tía. ¿De qué hablas? ¿Te quería matar? Sí, pero si el demonio busca otro cuerpo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!
tienes? Ella no está aquí. No. Emma, sal corriendo, ¿sí? No te puedo dejar. Emma, lárgate. Tu alma. ¿Qué pasa? Tranquila, hija, tranquila, ya pasó. Sé el infierno que existe en esta casa. ¡Emma! ¡Emma, no me dejes! ¡Sí! ¡Soy yo! ¡Ya volví! ¡Ya se salió de mi cuerpo! ¡Ya estoy bien! ¡Soy yo! ¡Emma, por favor, no! ¡No! ¡Emma! ¡No le escuches! ¡El diablo miente, hija! ¡Vamos! ¡Emma! ¡Emma, mi amor! ¡Emma, regresa! ¡Maldita! ¡Emma! Dicen que si te acercas a esta casa, aún se escuchan los gritos de un alma que sufre. Y que si entras, puedes condenarte para siempre. Y es que algunas leyendas se escribieron hace siglos, pero otras se siguen escribiendo día a día. O por lo menos eso es lo que la gente cuenta.